Estamos en el aire. Shalom, Javerim. Espero que nos acordamos. Espero que aparte estar acordándome correctamente. La semana pasada estudiamos en el Zohar Daf Yud Aleph Amud Bet, en la clavada del Zohar, hoja 11, página 2, que Rabbi Shimon Bar Yochai nos dice que la primera mitzvah de la Torah es la mitzvah de Ira, la mitzvah del temor reverencial a Hashem. ¿Y no es Rosh Chodesh? ¿Cómo? La primera mitzvah. Eso es otra cosa. Ah, la primera mitzvah explícita y global para todo Israel es Chodesh Hazeh Lachem. Así lo explica Rashi cuando dice que la Torah debería empezar ahí, si no fuera porque necesitamos para otras cosas todo lo anterior. Ahora, cuando estudiamos Torah tan Israel, sucede que en realidad, de verdad, no hay una sola letra que sobre en la Torah. Y que hay muchas mitzvot que están insinuadas en los relatos de la Torah en los que no parece haber mitzvot. Las mitzvot están insinuadas de muchos modos. Rabbi Shimon Bar Yochai empezó estudiando que en el pasuk, el primer pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim et haShamayim ve et haAretz, de ahí dedujo, ¿tú estuviste la semana pasada? Sí, pues, sí. De ahí dedujo la mitzvah de la Ira. Y nos explicó la semana pasada que hay tres niveles de Ira. Hicimos eso, dijo, ¿no? Hablamos de tres niveles de Ira. La Ira baja, que es el temor del castigo en el mundo por venir o de desgracias en este mundo. Aquí tenés temor. Y la ira de verdad, a la que a veces se llega de esas, y es la única utilidad de esos dos modos de ira primeros, lo dice Rabbi Shimon, no yo. La ira verdadera, que es el Ater Romemut, saber que, caramba, eso es todo y yo soy nada. Es la ira reverencial. Es la ira reverencial de verdad. No la ira en términos de miedo, sino la ira llevada. Entonces, ahora va a seguir Rabbi Shimon y nos va a explicar. ¿Cuál es la segunda mitzvah que aparece en la Torah? Y que si la primera mitzvah, que es la mitzvah de Ira, se deduce en el primer pasuk de la Torah, Rabbi Shimon va a deducir la segunda mitzvah de la Torah, que es la mitzvah de Ahavá, del segundo pasuk de la Torah. Y así dice, seguimos en la aclamada del Zohar, el prólogo del Zohar Kadosh, en la hoja 11, Amud Bet, página 2, y dice así: Pikud HaTinyan, la segunda mitzvah de la Torah, está hablando Rabbi Shimon, Da'ihi pikuda de ir'ait ahadat va. Es una mitzvah, que la mitzvah de la ir'a que acabamos de estudiar está incluida y aferrada a ella. O sea, es un círculo concéntrico siguiente, exterior al primero. Porque después que la persona teme al Kadosh Baruj Hu, en términos de que no quiere violentar todo el, no quiere profanar toda la obra de Borel, ¿no? Sí. Uno puede maravillarse de la obra de Borel y entrever a quien está detrás, y por consiguiente puede lograr llegar a un estado de amor respecto de Kadosh Baruj Hu, a partir de primero que nada asegurarse de que yo no profano la obra de Kadosh Baruj Hu. Se dice, Velo naf kaminale almin. Y la Ahavá, el amor, nunca se separa de la Ira. Y por consiguiente, ambas están insinuadas en el primer día de la creación, porque si está la Ira, tiene que estar la Ahavá también. De acuerdo al Zohar, si estudiamos esto dentro de la Madreja, dentro del sistema de la Sefirot, esto va a venir a decirnos que de verdad la Ira, el temor reverencial a Hashem, está en la Sefirá de Malhut. No, también está en arriba. También Ira está en Binah, y Ahavá está en Jochma, pero en realidad eso tiene que ver más con que Ira está en Gvura y Ahavá está en Gesed. Pero en la raíz de todo, la verdad es que Ira le corresponde a la Sefirá de Malhut, porque la acción es desde abajo del todo, se mira hacia arriba, en términos de Ira. Y la mitzvah de Ahavá, que tiene que ver con Dara, Ira tiene que ver con mirar hacia arriba y asegurarme de no romper nada. Ahora, la mitzvah de Ahavá, el amor, tiene que ver con no, la voluntad de dar, la voluntad de hacer bien. Y eso es la gran pin. El polo masculino y el polo femenino de la creación. ¿No? Siempre kuchabri hushkintei. Y por eso es que no se deben separar nunca, porque todo nuestro trabajo es hijud kuchabri hushkintei. Entonces dice por fin, Rashmi ve'ili ahava. En definitiva, todos estos rodeos que estamos dando es para decir que hay una mitzvah de ahava. Tal como está escrito en el Sefer Dvarim, ¿sí?
está insinuado acá, está en Dvarim, pero el Kvav dice Ve'ahavta et Hashem Elokim, y amarás a Hashem tu Elokim. Hay varios amores que tiene el mitzvah de la Torah. Tenemos Ve'ahavta et Hashem Elokim, tenemos Ve'ahavta Re'acha, ¿no? Hay que amar al prójimo y hay que amar al Iver. Y hay que entender qué quiere decir todo eso, pero el primer y principal amor, y que viene todo lo demás, es la Ahavá Hashem. Dicho sea de paso, en este contexto vale la pena recordar, lo estudiamos una vez, que no hay ninguna mitzvah de creer en Hashem. Hay una mitzvah de amar, pero no hay una mitzvah ta'amim ba'Hashem. Pero no se puede ordenar que tengas fe. Se puede ordenar, sí, que ames. Porque para amar yo te puedo dar herramientas. Pero mira todo el todo que ustedes, pero eso es la razón para amar. La fe es algo que es interno, y por eso los corazones van detrás de la acción. Si yo te doy mitzvot activas, y la parte que tiene que ver con el interior, con el corazón mismo, dejo que si haces las cosas activas que yo te estoy ordenando, te va a ocurrir. No vas a poder venir. Amar a Hashem y temerle, y no creer en Hashem. Ahora sí, también de todos modos no es solo creer, como una es de John Manut, es creer y ser fiel a Hashem, estar apegado a Hashem. Sigamos. Veía, y es el amor de Mirham Barnash de Marey y Mushlim, que el hombre pueda amar a Hashem con amor completo. Como está escrito en Kriyat Shema, mejor le Levavcha con todo tu corazón, o mejor Nafshecha con todo tu nefesh, con la dimensión espiritual primera y de ahí hacia arriba. Ubejol Meodeja, en sus dos explicaciones, el Shad que dice que Meodeja es Mamonja, con tu riqueza, con tu dimensión material, pero el Shad más pashut de todos, que es Meodja, es tu Meod. ¿Qué es Meod? Meod es muy. Mucho, ¿no? No, con muy. 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 ¿Qué quiere decir con todo tu muy? Con todo lo que es enfático en tu vida, todo lo que es importante en tu vida, con todo lo que de verdad, todo aquello en lo que pones énfasis en tu vida, eso es tu muy. Mejor mi obja. Entonces, con todo, Davka, lo que tiene especial énfasis en tu vida, Davka con eso es que tenés que amar a Kadosh Baruj Hu. Si me voy a prender estas luces, ¿sabes? Ahí creo que se prende. No, esto debe prender el patio. Debe ser una de las llaves que están ahí. Perdona, me doy cuenta que estoy medio en penumbra en el libro. Entonces, eso es el amor completo. El amor completo, la Pashlema, es cuando puedo decir, mejor le mamja, mejor le mamja, mejor me deja las tres dimensiones en que tengo que ser. Sigue diciendo entonces que a esa Pashlema se refiere la expresión Ahavá Rabá. Como decimos Ahavá Rabá en el fondo de Kriyat Shema, que es una Ahavá mucha. Rabá es mucho. No es completo, es mucho, porque completo de verdad en el rango de la acción humana no existe. Entonces yo puedo reflejar la Ahavá Shlema en Ahavá Rabá. El amor completo de Kadosh Baruj Hu en mí se traduce en abundancia, no en algo completo, en algo entero. Y acaso por eso Ahavá Rabá, ya que estamos, esto lo ponemos nosotros en diferencia, pero ayer nos regala tantos números bonitos que es uno de los modos de enamorarse de Hashem, encontrar los números perfectos. Entonces, Ahavá Rabá vale uno más que Tahará. O sea, Ahavá Rabá tiene el valor numérico 220, sí, que de paso son las 22 letras en cada una de las 10 sefirot. Es el tikún completo de las 10 sefirot. Pero aparte de eso, Tahará, que es la pureza, vale 219. Entonces, si yo de la pureza sigo un paso más, puedo llegar al verdadero amor. No alcanza con la pureza. La pureza de alguna manera es la abstención de mal, la abstención de tumá, la abstención de contaminación. De ahí tengo que llegar, para llegar al verdadero amor, tengo que dar un paso más adelante, es uno más, el 219. ¿No pasa también el clalí que junto a todas las purezas y llegas al amor global? Ya fue, es un lindo amor. Y tenemos otro amor más que tiene que ver con Purim, con este número. Porque tenían Clay Kesef y Clay Zahab, había en el Beit HaMikdash. Había instrumentos de plata y instrumentos de oro. Y todo eso lo sacó a Hashverosh para su fiesta. Para tratar de que nosotros nos olvidáramos de las profecías de nuestros profetas y dejáramos de esperar la gloria, ¿no?
Y sabemos que Kesef y Zahav, ambos son los dos extremos de la realidad. Kesef, la plata, está del lado del Gesed, y Zahav está del lado del Din. Si los Klei Kesef, los instrumentos de plata, son precisamente los instrumentos del lado del Gesed. Y Klei Kesef, los instrumentos de plata, valen a Gabar Rabá también. Eso es bonito, no nos agrega un Hidush impresionante, pero es lindo. Ah, es como más espacio, me relaciono con la pregunta. Ahora, ¿tienes un bolígrafo? Toma. Gracias. Gracias. Voy a callar. Entonces. Entonces usted dijo que está plata y está el. Oro. ¿Qué? Oro. Oro. La plata está al lado del Gesed. Gesed. El oro al lado del Din. De Joshe está en el medio. El cobre está en el medio. Cobre está. De Joshe. Hay una expresión que dice muy fea, que dice, este me mostró el cobre, ¿no? Una expresión negativa. No habían escuchado. No, cuando una persona se porta mal, este me mostró. Mira. Sí. Diferente es hermosura. ¿Ah? Ah, pero el de Joshe está ahí, ¿es hermosura? Diferente es hermosura. Esplendor. Diferente es esplendor, sí. Sí. Uh-huh. Okay. El cobre está con diferente. Sí. De verdad, el cobre, digo, es la línea del medio. Sí. Cada una de las tres es una columna. O sea, el cobre en realidad es baja hasta Malhut. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero de verdad, el Malhut, el que toca es el barcel, el hierro. Uh-huh. Está la completitud de todo, que es el barcel. Por eso el Beit HaMikdash Shishiva está todo hecho de hierro. ¿De hierro? Sí. ¿Sí? Estaba prohibido usar el hierro ni siquiera como herramienta. Uh-huh. Para el Beit HaMikdash Shoni Shivi. Por el hierro, cuando lo usamos los hombres, lo usamos para matar. A cortar la vida. Entonces no lo podíamos usar en el Beit HaMikdash para construirlo, porque como el tercer Beit HaMikdash no lo construimos nosotros. El hierro, Rabbi Yitzchak Ginsburg, Shlita, el primer rabí, encontró algunas maravillas respecto del hierro. El hierro, como elemento químico, sí. Tiene valencia 26. O sea, tiene 26 brazos para unirse con otras cosas. Ah, increíble, Y el hierro representa, el hierro representa en términos de completitud, son las iniciales, Barzel en hebreo, son Bilhar, Rachel, Zilpa, Le'a. Dos Fajot y las cuatro esposas de Jacob, que son las madres de los dos Shvatim. Más despacio. Barzel, sí. Bet, Reish, Zayin, Lamed. Sí. Bilha, Rachel, Zilpa, Lea. Bilha, Rachel, Zilpa, Belea. Sí. Son las cuatro. Sí. Las cuatro madres de. Son las cuatro madres de los dos Shvatim, las cuatro esposas de Jacob. Las cuatro, espera, cuatro esposas de Jacob. Que las cuatro son hijas de la mano. Bezrat Hashem. Tengo un guilón. Puedo hacer las cosas fáciles. Okay. Tengo un blog. ¿Sabes lo que es un blog? ¿Un blog? Un blog. Un blog en internet. Ah, una página web. Ah, ajá. En la cual pongo todos los borradores de todas las gimatrios que tenemos en el Shibuya. Ajá. La dirección del internet es www. No, el blog te digo, sí. No es nuestro Shibuya. Shibuya está en YouTube, en el canal. Ah. En YouTube, en el canal Con Israel TV, todo junto. Col Israel TV. TV. .coil. No, es un canal dentro de YouTube. Ah, YouTube.com. ¿Así? YouTube.com. Barra Col Israel TV. Ahora, para, sigamos porque tenemos poco tiempo. Después te anoto la dirección del blog donde está toda la que vale. Seguimos. Entonces tenemos así. Esto es lo que se llama entonces Ahabar Rabá. Dijimos que Ahabar Rabá. Son las 22 letras en las 10 Firot, porque 220 es un punto más arriba que el Tahará. Y es Klei Kesef, que justo los Klei Kesef, los instrumentos del Kesef, en su conjunto, es razonable que se llamen a la barra el amor abundante, es el conjunto de los instrumentos del Kesef, que son Klei Kesef, los instrumentos de plata. A ver, más despacio. A barra va significa amor abundante. Claro. Y sin. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos del amor abundante? Los instrumentos del Kesef, los instrumentos de la plata, que es al lado del Kesef. Seguimos.
Entonces está escrito, respecto de esto, dice aquí Rabbi Shimon, trae algunos ejemplos de qué es esta Abarrabá. Dice que la Abarrabá, por supuesto, está al lado del Gesed, de Zion Pin, en las Sefirot intermedias, y cita como ejemplo lo que dice Kadosh Baruj Hu, Ahavat Olam Ahavtij, al que me Shaftij Gesed. Se promete Ahavat Olam, Ahavá por todo el tiempo del mundo. Haría Ahavá Bejesed en el Pemacom Echad. En el mismo pasuk aparece la Ahavá y el Gesed, porque la Ahavá está en el centro del Gesed mismo. Y también está escrito la mitzvah que le da Hashem a Abraham Avinu, la mitzvah que de alguna manera resume el camino que hace Abraham para llegar a ser un hombre de Torah, aunque no hay Torah escrita todavía, para llegar a cumplir todas las mitzvot, como dice el Hazal, que Abraham cumplía todas las mitzvot. Hashem le dice a Abraham, Yitalech lefanai veheyeh tamim, camina ante mí y sé tamim. Tamim lo sacamos en general de tmimut, que lo solemos traducir por inocencia. Íntegro. Pero tmimut es integridad, mucho más que inocencia. Algo que tam es algo que está completo. Entonces, el secreto real de la Abarrabá es caminar ante Hashem. ¿Qué quiere decir caminar ante Hashem? Tener conciencia en cada paso de nuestro caminar que estamos caminando ante Hashem. Uno no actúa del mismo modo si tiene conciencia de que lo están mirando siempre, que si no tiene conciencia de que lo están mirando siempre. Yitalech lefanai, camina ante mí. Y es más, ante mí, no te vuelvas atrás. Sabe que yo siempre estoy mirando. Y caminas por el, si caminas ante mí también estás caminando por el camino que yo te señalo desde atrás. Pero no caminas con la luz de la linterna que yo te estoy alumbrando desde detrás tuyo. Pero sobre todo, desde ahí también, sé íntegro, sé inocente, no hagas preguntas. La Tmibot la solemos traducir también en términos de que no hagas preguntas inconducentes. No tengas trampas con tus preguntas. ¿Preguntas tontas? No. A veces las preguntas no son tontas. A veces inconducentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir inconducentes? ¿Cuál es el mejor modo de, sin tener sentimiento de culpa, evitar sentirse uno obligado a cumplir mitzvot? Es lo que hacen los librepensadores, de abrir el ejercicio de Talot Meitani. ¿Qué es lo que hacen? Tienen preguntas que no tienen respuesta. O tienen respuesta, tienen preguntas cuya respuesta no se la puede probar en los hechos. En una prueba de laboratorio. Entonces yo no puedo hacer preguntas que tú no me puedas contestar, ¿no? Y todo el tiempo que tú no me puedes contestar a mis preguntas de un modo convincente al 100%, yo no estoy obligado por el todo. Entonces zafan. Claro. Entonces no cumplen. Rajón. Entonces, no cumplen. Preguntas sofísticas, digamos. ¿Sofisticadas? No, sofísticas, sofismas. Ah, sofismas. Preguntas que hacen trampas dentro de la lógica de opuestos, por ejemplo. Preguntas que, de acuerdo a la lógica de los opuestos, a la lógica aristotélica, parecen preguntas sólidas. ¿Pero con qué objetivo lo hacen? Para... Con qué objetivo es muy fácil. Tú puedes seguir el consejo de tu yetzer, de tu instinto todos los días, y cambiar de opinión y de camino de vida día por medio, sin el más mínimo escrúpulo, ni sentimiento de culpa, todo tiempo que no haya una verdad única que tú debes seguir. Pero es engañarse a sí mismo. Lógico, pero eso es lo que hace casi todo el mundo. La humanidad entera hace eso. Entonces, inventan todo el tiempo respuestas que respondan a lo que sus instintos piden, y tienen preguntas que son comodines permanentes, son el joker del paso de cartas, que siempre te dejan un paso antes de verme obligado a aceptar una respuesta y aceptar que tengo responsabilidad de un camino de vida específico y soy responsable por lo que hago. Todo el tiempo que yo no esté seguro cuál es la verdad, puedo cambiar de idea todos los días. Hoy soy nietzscheano, mañana soy kantiano. Es un variable. Sí, puedo hacer lo que quiera. Un día me arriesgo a que la verdad sea tal cosa, otro día me arriesgo a que la verdad sea otra cosa. Paseo entre el cristianismo, el mahometanismo, el budismo. Hago lo que quiero. Voy al supermercado posmoderno de las religiones y agarro un poco de cada cosa. Y juego como quiera. Ser tamim es todo lo contrario. Ser tamim es decir, tam verishlam. Acá está íntegro y completo. Camino ante Kadosh Baruj Hu, todo lo que Hashem me dio y me muestra, y como yo estoy abierto a recibirlo, las pruebas están ante mis ojos todo el tiempo. Ahora, esa es la experiencia que tiene un Baal Tshuva siempre, todo el Baal Tshuva, sobre todo en la primera etapa de empezar a aprender a hacer Tshuva, después hay que aprender todo el día a hacer Tshuva. Pero la historia más ubicua, más frecuente del Baal Tshuva, ¿no? Es todos los milagros que uno empieza a observar en el momento que de verdad presta atención
a qué es lo que pasa con el Tao Yuan Fu. En el momento que el Tao Yuan Fu está en la conciencia del uno, uno empieza a observar que pasa milagros todo el tiempo. Uno empieza a observar que de verdad la Ashtaka Pratik funciona. Uno empieza a dejar de tener necesidad de hacer preguntas inconducentes, de aferrarse a las preguntas, porque las respuestas se dan solas en un contexto que está por encima de la lógica. Si lo vivo, ¿para qué necesito que sea comprobable en términos lógicos? ¡Lo vivo! Entonces ya dejo de necesitar que la realidad superior sea comprobable en la lógica inferior, en mi lógica pequeñita. Ya no necesito que eso se apriete y entre acá abajo. Al revés, soy yo el que miro con esta, se arriba. Ya seguimos, le dice que vos no lo Abraham, y Tadej Lefanay me debía también. Y esa es la fórmula que tiene Abraham para de verdad llegar a toda la Torah entera. Apegarse íntegramente a Hashem. O sea, hay un punto que si tú te apegas íntegramente a Hashem, ¿sabes qué? Cuando haces tirada de manera te falta algo acá. Y de alguna manera vas a llegar a la deducción de que lo que necesitas acá es una cajita negra de tal forma y tal forma con las parshiot puestas de tal manera adentro, porque se desprende una cosa de otra. Con cualquier pedacito del Torah que tengas, si tienes apego de verdad a Kadosh Baruj Hu, todas las mitzvot se van desprendiendo, decantan. De la letra B de Bereshit decantan todas las mitzvot de la posta. Entonces, sigue diciendo Rabbi Shimon, de Italia Jafraí, Bereshit también, dice Rashi, Bereshit también, Peyusho, la explicación de Bereshit también de verdad, es Shlim Birjimuta, que seas completo, que seas íntegro en tu amor a Hashem. Eso es lo que quiere decir. Es Betiye también o Behiye también. Behiye también. Eso está en la Torah. Vedad, dice, Vedad y Vedad, Judictiv, y esto es lo que está escrito en Maaseh Bereshit. ¿Dónde está la mitzvah? La mitzvah está expresada. No, no, todavía está en el punto rojo. Acá lo veo, allá es más lejos. La mitzvah está insinuada en el segundo paso. Que dice en el tercer paso. Hoy mencioné esto y lo dije mal. Es el tercer paso de la Torah. Vayomer Elohim y Dior. Vayomer Elohim y Dior. Abrimos paréntesis nosotros y explicamos de qué manera acá viene en el juego antes de lo que va a hacer Rabbi Shimon. Vayomer Elohim, ¿quién es Elohim? Elohim es el lado de la cura, el lado de Dios. Es el que está creando todo. Está lleno de todas las kvurot de la Malhut. Dice Elohim, haya or, que es or, or es Gesed. Entonces el mundo empieza siendo creado del lado de Elohim. Y lo primero que sale a crear a Kadosh Baruj Hu, después de Shamayim Va'aretz, que son la globalidad de todo, es or. Or viene del lado de Gesed. Or baja de Chochmah a Gesed, y de ahí viene el Shefa Kodesh para todo. Entonces, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que la mitzvah de la Ahavá, la mitzvah de la Ahavá está explicitada en este Vayehi Or. Y dice mejor todavía, Dar Rehimu Shleimuta de Krea Abarrabá. Esto es el Yehi Or, la orden de que de pronto pase a existir la luz en medio de lo que estoy. O sea, hay un mundo que está regido hasta ahora por el lado del Din, a partir de ahora haya luz. Esto es el amor completo en lo alto, que acá abajo se traduce en amor abundante. O sea, la Ahavá Shlema de Hashem se traduce acá abajo en Ahavá Rabá, como acabamos de estudiar. Veaja y Lupicuda le Mirjam Barnash le Marai que cae a Bot. Y por consiguiente, el reflejo de ese amor de Kadosh Baruj Hu es que de aquí deducimos la mitzvah que tiene cada persona, y esto es ni siquiera la mitzvah del Mijlán, mitzvah global. Cada uno de ellos tiene la mitzvah de amar a Hashem. Del mismo modo que ayer dijo Yehi Or, tenemos un remes precioso para esto. Miren qué simpático. Vayomer Elohim Yehi Or, y dijo Elohim sea luz. En total vale 575. Vayomer Elohim Yehi Or, en Gimatria vale 575. Hay 46 psukim en el Tanaj que valen 575. Pero de los 46, hay 45 que dicen lo mismo. Eso es un pasuk que está repetido 45 veces en el Tanaj. En
repartido entre el Naví de Jariar, el Naví de Jezquel y el Naví de Eliyahu, y dice: Vayehi Dvar Hashem Elai Le'emor. Y fue la palabra de Hashem a mí, en el singular, para decir, para expresar tal cosa. Y a partir de eso, el Naví dice su Nebuá. Ahora miren qué importante esto. Vayomer Elohim Yehi Or. Y dijo Elohim del lado de la Gura: sea luz. Es 45 veces. Va Yehi y fue. Ahora presten atención. Vayomer Elohim Yehi Or. Sea luz. ¿Cómo sigue ese paso después? Vayehi Or. ¿Mejor? ¿Y a qué equivale esto? A un paso que empieza diciendo Vayehi. Se lo podemos tomar por continuación también. Y tenemos una simetría, las dos partes van a valer lo mismo. Vayomer Elohim y dijo a Elohim Yehi. Or, eso sigue diciendo Vayehi Or. Y fue la luz. Hoy será la luz. Bueno, Vayomer Elohim Yehi Or vale lo mismo que un pasuk que aparece 45 veces y que también empieza diciendo Vayehi, que es como decir que se cumple la orden de Hashem. Hashem dice Yehi Or, esa es la orden. Y el pasuk que vale lo mismo empieza diciendo Vayehi y fue. Está cumpliendo la orden de Hashem con otro pasuk que tiene el mismo valor numérico que es la orden de Elohim. ¿Se entiende la idea? Sí. Es de una belleza matemática increíble, es una simetría perfecta. ¿Y qué es lo que dice esto? Vamos a ver ahora dentro de la simetría. Vayomer Elohim Yehi Or, y dijo Elohim, sea Or, que Or es del lado del Gesed. Vayehi Dvar Hashem el aire de Mor. Y entonces fue la palabra de Hashem, y Dvar, Dabar, es la palabra y es la cosa. O sea, es precisamente el proceso que está haciendo Hashem en la creación. Dice palabra y la palabra se convierte en cosa. Hay Dibur, palabra, habla, que se convierte en Dabar, en la cosa material, que es lo mismo. Entonces, y fue el Dabar de Hashem, y Hashem mandó que Elohim, del lado del Din, mandó que hubiera oro. Se va a ir para Hashem. Yud Kei Vav Kei, que es el lado del Gesed, el lado del Or. ¿Mejor? La orden de Hashem se cumple ahora del lado del Gesed, porque Hashem ordenó que se prendiera la luz, que se prendiera el Gesed. Entonces el Dabar de Hashem, la palabra de Hashem ahora del lado del Gesed, vino Elai, vino a mí para expresar. Y en cada uno de los casos para expresar otra cosa. Ahora, miren qué bonito, ¿para quién está dada esta mitzvah? Vayit Barshem Elai Le'emor está 45 veces. 45 es el valor numérico de quién, de Adán. Para todo hombre. Está 45 veces, uno por cada número de Adán. De paso también vale lo mismo que Geulá. Y ahí podemos tratar de entender cuál es el Dvar Hashem Elai. ¿Qué es lo que Hashem está hablando de mí? Me está enseñando cómo tengo que necesitar Geulá, cómo tengo que lograr merecer una Geulá de verdad. Por eso vine al mundo. Por eso Geulá es lo mismo que Adán. El Adán fue creado para completar la creación, para ser el tikkun de la creación. ¿Geulá o Geulá? Geulá, Geulá, la redención. Entonces, el hombre fue creado para completar la creación, para ser el tikkun de todo. Y completar ese trabajo, que es producir la Geulá. En el momento que completamos el tikkun o nada, ahí es donde tenemos la Geulá completa. Por eso, si no hacemos nuestro trabajo, entonces cuando se empieza a terminar el tiempo, pasa lo que está pasando ahora, bonito, lindo. Shalom Javán. Shalom Javán. Vamos a hacer una correcta, le vamos a regalar un reloj a Javán. No, el tráfico del choc me... Dijimos, si no hacemos nuestro trabajo de tikkun, entonces pasa cuando... El calendario está haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se está terminando el tiempo para el tikkun olam. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que terminar el trabajo rápido por el lado del din. Entonces, cuando nos vamos acercando al momento, empiezan a haber tsunamis, terremotos y todas esas cosas. Explosiones de bases nucleares. Explosiones de bases nucleares. Todas las cosas que están pasando desde hace un buen tiempo, pero ahora se empezaron a acelerar de verdad, ¿no? Y tal como... Todo parece indicar que se va a seguir acelerando y que vamos a seguir teniendo cada semana alguna noticia de la semana en distintas partes. Y Be'ezrat Hashem, esto que todos los judíos tienen que saberlo, no va a quedar